Todos quedamos sorprendidos con esta noticia de Disney, la nueva película está inspirada en nuestro país Colombia y se llama Encanto. Inclusive la música que se va a escuchar es de nuestro querido Lucho Bermúdez y bueno, interpretada por Juan Carlos Coronel. De verdad, cuando vi el trailer o el ¿cómo se diría? Sí, el teaser. No teaser, pero también tiene otro nombre. ¿Los avances acá? Sí. El trailer. Aquí dicen trailer también. Sí, ¿no? el trailer. De verdad que se me pararon los pelos porque sé que va a mostrar tal vez un aspecto diferente de nuestra Colombia. No ese aspecto del narcotráfico y de todas esa publicidad negativa, pero que ha sido positiva de alguna manera, ¿no? Sí. Que nos ha beneficiado desde el punto de vista turístico, ya lo hablamos en programas anteriores. Sí. Pero parece que el cuento está enfocado o inspirado en la vida de Gabriel García Márquez. No, o por lo menos para nada, ok. No, parece que ellos, según Disney, están enfocados en mostrar el realismo mágico de Gabriel García Márquez. Pero tú sabes, siempre me da risa porque los gringos, cuando piensan en el realismo mágico, sí, piensan en solo 50% de esa frase, en lo mágico, y no sí, en el realismo, exacto. Que es más crudo que lo mágico. Exacto, porque imagínate si hasta 100 años de soledad habla de la masacre de las bananeras, claro, entonces que sí. Bueno, eso ya es otro tema, pero yo sí me dio piel de gallina cuando vi el teaser, escuchar la voz de Juan Carlos Coronel, obviamente muy llamativo la parte visual, y me puse a investigar porque yo como escritor tenía la pregunta: ¿quién escribió esto? Por ejemplo, cuando Disney sacó Coco, que tiene el enfoque era la cultura mexicana, había un escritor de descendencia mexicana allí. Cuando Disney escribió el Mulan original, había una escritora china involucrada en ese proyecto. Yo pensé, hey, puede ser que un colombiano está escribiendo una película de Disney. Wow. Y cuando me puse a investigar, la que ayudó a escribir la película es una cubana de Miami. Entonces me quedé un poquito preocupado porque parece ser que originalmente el fondo de la película no era Colombia, era Brasil. Era Brasil. Entonces ahora me quedo un poquito preocupado que están usando Colombia. Alguien analizó el éxito económico de Coco y hicieron unos cálculos ahí. Vamos a poner a Colombia. Y bueno, tenemos una cubana. Eso casi lo mismo. Me imagino que lo que pensó varios ejecutivos gringos que trabajan para Disney. Que sí. Desafortunadamente, a veces en los Estados Unidos, latinos es una sola. Es como si no pueden ver más allá de México, ¿no? Imagínate si. O Cuba en este Colombia caso. Mismo. Hay tantas diferencias y es tan difícil de definir lo que es la identidad colombiana. Sí. Entonces, imagínate ese trabajo para una cubana nacido en Miami. Son 32 culturas en un solo país. Exacto. Y te digo algo, bueno, también lo veo el tema del nombre de Colombia, porque recordemos que la plataforma Disney Más o Plus, ¿sí? ¿No sé? Sí, Plus. Está entrando al país y la verdad ha entrado con mucha fuerza. Sí, entonces me parece algo definitivamente hacia el enfoque comercial. Ahora, yo voy a ver la película. Totalmente. No, definitivamente. Escrita por hay que verla. Una cubana o colombiana, lo voy a ver. Pero con mucha más razón quiero verla. Y lo más probable es que hasta lloro al final. Pero queda un sabor un poquito amargo. Pensar que se perdió la oportunidad de dar este trabajo a un colombiano. No, a mí me gustaría saber qué piensa el gremio de escritores colombianos. Con ese detalle, ¿no? Por lo menos en las redes sociales la gente está un poquito dividida. Hay gente que dice, hey, pero ¿cómo se van a quejar de Disney hacer una película de Colombia? Por lo menos finalmente tenemos algo, finalmente no es algo
que, no, que no es la narconovela ni exacto. la película violenta y esas cosas. Eso es verdad. Y estoy completamente de acuerdo. Eso es verdad, pero simplemente queda ese sinsabor y la duda del por qué no un guionista colombiano, cuando Colombia, de todos modos, fíjense, las novelas que se hicieron, bueno, Gaitán, que ya no lo tenemos, Betty la Fea, los guiones colombianos han tenido éxito a nivel internacional. Entonces, es simplemente nos llama poderosamente la atención el hecho de que no se haya escogido, como han hecho con las otras películas, a una persona que tenga una conexión directa con nuestro país. Yo particularmente preferiría primero verla, como han dicho ya Mateo y Karina, para después emitir un juicio. Claro. Lo cierto es que estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, a ver películas donde muestran a Colombia como solo un lugar donde hay un atraso abismal, donde hay pobreza absoluta. Sí, acá la hay. Es inevitable y es innegable. No se puede ocultar debajo de la alfombra, pero Colombia no es solo eso. Igual hay una diferenciación de culturas en las regiones, ¿no? Lo que es el Caribe y lo que es el centro del país, que son dos países distintos culturalmente hablando, ¿no? Una sola república, pero dos naciones con hábitos y tradiciones diferentes en muchos casos. Pero bueno, yo creo que por lo menos si Colombia está involucrada en esto, si no es una falsa alarma, porque he visto pues que hay un tema musical, por lo menos, y eso pues es un indicio. Yo creo que ser un referente de un país tan poderoso como los Estados Unidos, de una gran industria como la de Disney, creo que es un reconocimiento significativo. Y es definitivamente. Y no me quiero extender. Un saludo para Juancho Buchavi. Cuando uno sale del país y empieza a tratar gentes de otras latitudes, uno dice, la riqueza, por lo menos lo que compete al Caribe, la mayor riqueza de Colombia es su gente. Sí, tiene muchos paisajes bonitos, muchas riquezas naturales, pero la calidez que tú encuentras en el Barranquero difícilmente la encuentras en otro lado, incluida Latinoamérica. Ahora, yo te voy a decir algo, Rodolfo. Disney no da puntadas sin dedal. No hay duda que Disney vio el potencial del mercado colombiano y el éxito, porque recuerda, tenemos a Shakira, tenemos a Sofía Vergara, tenemos, o sea, Barranquilla y, perdón, Colombia en general, no Barranquilla, Colombia en general está, se ha internacionalizado de una manera increíble, el fútbol de Colombia, en fin. Sí. Están buscando allí. A mí alguien me dijo hace cosa de unos meses, que yo diría que un año largo, que Disney planeaba construir un Disney World en Colombia. Sí, nosotros lo comentamos inclusive aquí. No sé si era por los lados del sur del país. Aparentemente ellos, además, porque Colombia, su ubicación es muy estratégica, ¿verdad? Entonces, pero esos, en efecto, incluso Tony Ariza nos los confirmó, que en efecto Disney ha considerado tener una sede de ellos aquí para Sudamérica. Imagínense lo que eso significaría, ¿no?, para nuestro país. Pero todo esto me confirma lo que he sentido, no solo con esta película, pero en general con lo que se produce con Colombia como temática, y es que otras personas están ganando con nuestras historias, con nuestra cultura. Si tú miras a Narcos, una serie que ha tenido tremendo éxito, escrita por americanos, dirigido por americanos y protagonizada por otra gente, por personas de otros países. No, y ver un Pablo Escobar diciendo, va a traer avión rápido que voy a hablar. Imagínate. Pablo Escobar gringo. ¿Te puedes imaginar si yo hago papel de Pablo Escobar? Rodolfo, eso sería el colmo. Pero tiene cierto parecido, ¿sabes? Puede ser. También me han dicho el alcalde de Pumarejo. Una vez me dijeron. Pero entonces, ese es el punto. ¿Quién está ganando con nuestra historia? Yo creo que tenemos que ser un poquito más celoso de eso. Porque mira, la gente dice, hey, la gente critica a los afroamericanos, por ejemplo, en los Estados Unidos, a veces, hey, son tan sensibles. Pero ellos defienden su cultura. Pero más allá que la parte emocional, ellos están defendiendo el derecho de ganar plata por sus historias. Así es. ¿Y por qué no podemos hacer lo mismo nosotros con Colombia? Ey, vamos a subir los estándares. No es solo suficiente que Disney haga una película de Colombia, pero
Oye, por lo menos que tome en consideración la opinión de un escritor de acá. Y lo más probable es que esto va a causar, y a lo mejor Disney se va a tener que pronunciar. Y es posible que hayan recibido información y asesoría de escritores colombianos. Claro, claro. Eso no lo han mencionado, pero esta situación de pronto puede y la película forzarlo. La película es en el valle del Cocora. Del Cocora, sí. En Quindío. Entonces, obviamente, cuando has escogido un sitio específico, puedes consultar a la gente que vive ahí, puedes estudiar, puedes visitar. Y yo me imagino que ellos van a poder mostrar Colombia, una Colombia auténtica. Sí. Pero si lo hicieron, si tuvieron un mexicano para Coco y tuvieron una china para Mulan. Para Mulan. ¿Por qué ni siquiera pueden consultar a un escritor colombiano para Encanto? Pero yo tengo una pregunta. Me imagino que la directora, bueno, la que escribió, debió haber conocido un poco la cultura de Colombia, porque. Oh, tal vez investigó. Tal vez investigó. Lo que pasa es que así que investigues, disculpa, Guti, la percepción que tú tienes como investigador es distinta a la que tiene alguien que es raizal, que ha crecido. Sí, claro. Okay. Y a veces es más útil la perspectiva de alguien fuera del país. Pero lo que pasa es que yo no creo que yo no creo que tú tienes que ser de un sitio para escribir de un sitio o para crear una película de un sitio. Pero lo que creo que me da rabia de esto, un poquito, yo no, tampoco voy a llorar. Yo voy a ver la película. Y vas a llorar al final. Por sí, favor. Y voy a llorar. Sí. Pero lo que me da un poquito de rabia son los antecedentes. Y mira, los efectos han sido muy claros. Hace poquito en las redes sociales ha estado rodando una imagen que muestra a Colombia como el país más corrupto del mundo. Lo ponen de primero, por encima de Brasil. Pero de hecho es un estándar que se acaba de lanzar. O sea, no es solamente la captura de, sí, claro, de Twitter, sino que eso está circulando a nivel mundial. Está circulando a nivel mundial, pero lo que no dice esa captura es que eso es basado en la percepción pública. Eso es una encuesta hecho a 20.000 personas por un noticiero americano para ver qué pensaba la gente a nivel mundial. Cuando mira, tú piensas, y me da risa, Mateo. ¿Sabes qué le preguntaron para terminar sobre el estudio? Ellos le preguntaron a la gente, cuando tú piensas en la corrupción, ¿en cuáles países piensas? Entonces salió Colombia de primero, Rusia incluso de décimo. Pero si tú miras la índice más usada para medir la corrupción a nivel mundial, y yo no estoy diciendo que Colombia no es un país corrupto, claro que lo es, pero ni siquiera somos el país más corrupto de Sudamérica. Más corrupto es Brasil y Perú, y obviamente Venezuela. Es que tú no sabes que me ha pasado que la gente, yo he dicho, me han preguntado en los Estados Unidos, ¿de dónde eres? Cuando yo hablo, digo, soy de Colombia. Ay, qué lástima que tu país esté con ese tirano allá de Maduro. Y digo, no, señora, yo soy de Colombia, eso es Venezuela. La gente confunde Venezuela con Colombia. Sí, terrible. Entonces, sí. Basar una estadística o una encuesta en gente que de cosas sabe dónde está ubicado Colombia. Pero es importante. Colombia. Yo todavía creo que es un dato muy importante. Totalmente. Porque hay que saber en qué posición estamos enfrente de la comunidad global. Claro. No, y también para que nuestros corruptos también se alineen. Sí, claro. Para que dejen de robarse el erario público, para que dejen de alimentar a los niños con alimentos podridos, de robarse la plata, de la salud. O sea, oye, Rocha, ¿y tú qué piensas de todo eso? Está callado. Tú vas a ver Encanto, Rocha. Voy a ver Encanto, sí, porque es interesante, porque igual todas las producciones de Disney siempre están en el top 10 de las mejores películas o en el top 10 de las películas más taquilleras. Sí. Con respecto, por lo menos, ahí, para valorar lo nuestro, lo poquito que tenemos o lo mejor que tenemos, tenemos que esperar que la gente de afuera lo aprecie y lo promocione. Completamente de acuerdo. Y es cuando le damos de pronto ese valor o ese ese tema de ¿cómo decir? De dimensionar lo que tenemos, ¿no? Es que pasa mucho en el tema deportivo, las personas tienen que irse a otro país para ser reconocido. El caso de Lacy Santos de Lorica, fue catalogada como la mejor jugadora latinoamericana en la Liga Española la temporada pasada, y dice, empecé jugando sin zapatos. Pero yo
Yo creo que lo que hace Rocha, el énfasis que hace es también una el reconocer, ¿no?, de que tenemos unos complejos también que superar, sí, de creer un poco más en lo nuestro, porque es que tenemos una miopía, o sea, tenemos las cosas al frente pero no las establecemos, y eso fue lo que marcó diferencia con García Márquez. Sí. Porque García Márquez en su novela Cumbre, que fue 100 años de soledad, lo que hizo fue compilar una parte de una buena cantidad de historias de la tradición oral de la región Caribe. Sí. Y todas esas historias, inclusive mi mamá hablaba mucho de los pescaditos de oro. Yo nací en un pueblo que se llama San Juan de Pomuceno, y eso hace parte, pues, obviamente, de los Montes de María, de las sabanas del litoral Caribe. Sí. Y todas esas historias fantasiosas de una u otra forma se escuchaban, y García Márquez las compiló porque él tuvo la visión de tenerla cerca y decir, esto es tremenda historia, pero nosotros las desdeñamos muchas veces. Y nosotros, yo siento que a veces nos conformamos, pues somos una sociedad que dice, como lo dijo Mateo del Twitter, oye, pero ¿por qué se quejan? Por lo menos nos están haciendo una película, como si no tuviéramos derecho también a exigir, bueno, si van a hacer una película, nos gustaría que fuera una persona que sabe interpretarnos verdaderamente. Incluso yo tuve un intercambio, una fanática de Junior, quien yo sigo, escribió algo al respecto, dijo, ¿por qué tienen que llorar por todo? Y yo le respondí, oye, sí, no hay que llorar por esto, pero al mismo tiempo le expliqué que está escrito por una cubana, que me parece que es puro marketing. Y ella hasta borró su tweet y me dio la razón. ¿No te mandó un emoji haciéndote así? Lo que pasa, y esto pasa con la selección también, es que se ven a veces los dos extremos. La gente que es, soy Colombia a morir. Si dices una cosa mala de Colombia, tú no eres un colombiano verdadero. Y pues hay el otro extremo. Todo lo que pasa en Colombia es lo que merecemos. Y caen en el auto-odio. Sí. Y obviamente la verdad no es tan blanco y negro.